les estamos presentando Dígalo Aquí. Seguimos con más de Dígalo Aquí. Durante el día de hoy, EBTV pues, ha estado presente en todo lo que ha sido los actos protocolares dentro de la toma de posesión del presidente Iván Duque. De hecho, no solamente tenemos a nuestro corresponsal en Colombia, sino a nuestro gerente dentro de lo que ha sido todas estas operaciones. Aquí vemos dentro de los actos protocolares los diferentes representantes de países quienes fueron a darle el saludo oficial tanto al nuevo presidente Iván Duque como a la vicepresidenta, porque dentro de todo esto también hay algo que destacar. Es la primera vicepresidenta en Colombia y obviamente pues esto marca un cambio importante dentro de lo que es la política colombiana. Menos de 45 años tiene este presidente. Creo que tiene 42. Marca historia precisamente ante la edad con la que cuenta y sus hijos serían los primeros niños que están dentro del Palacio de Nariño durante este siglo. Es decir, que desde hace tiempo no había este ánimo infantil dentro de la Casa Presidencial en Colombia. Esperemos que esto sea un aviso ante tantas aristas que han marcado la diferencia en esto, que pueda darle quizás también motivos para continuar con este cambio precisamente que anunció, entre ellos cambios de leyes, cambios profundos en torno a la carta, a en este caso a la Constitución, posibles reformas. Es decir, muchas aspiraciones, muchas expectativas, pero también entendamos que va a haber también mucha fuerza política de oposición. Obviamente hay mucha expectativa en función de eso, tal y como lo reseñaba nuestro colega en su reporte, José Arnaldo Mujica. Él hablaba de que hay que estar atento a la izquierda, es una izquierda creciente, a pesar de que Iván Duque pues llega con un apoyo importante de Colombia y con también una mayoría dentro del Senado. No hay que perder de vista el tema de la izquierda y sobre todo dentro de esa izquierda un ala que de alguna manera está un poco ligada hacia lo que tiene que ver con la FARC y con este tipo de movimientos. Hay mucha expectativa con el tema de los diálogos de paz, específicamente con la guerrilla del ELN. No hay anuncio de que los vaya a suspender hasta el momento, como se había especulado. Sin embargo, tampoco se ha dado mayores detalles de qué va a darse y qué va a pasar. En este caso, se habla de una profunda evaluación sobre el proceso de los 17 meses de conversaciones que se han dado en Cuba. Sin embargo, obviamente hay mucha expectativa sobre lo que va a generarse durante este nuevo mandato y sobre todo que se busque una salida que sea para el bien de los colombianos. Yo creo que los colombianos ya no quieren más muertes, no quieren más zonas de distensión, no quieren personas que tengan que salir de sus hogares por este tipo de situaciones que se han generado con la guerrilla. Pero también hay un grupo de personas que no quieren que la paz no sea un salvoconducto para quienes han asesinado a tantas personas, para quienes han hecho de Colombia durante estos últimos años un país tan difícil para vivir y que poco a poco se ha ido rescatando esa imagen a nivel internacional y quizás hay un Colombia un poco más fortalecido ante lo que veíamos entre el narcotráfico y la guerrilla en los años 80. Obviamente muchas expectativas, un cambio importante de timón en este caso dentro de lo que se veía con el presidente saliente, el presidente Santos, quien obviamente entró también de la mano de el expresidente Uribe, así como está entrando el señor Duque, pero al poco tiempo pues saltó de acera y vimos ya todo lo que ha ocurrido. ¿Qué va a ocurrir con Venezuela? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Obviamente también será parte de las expectativas. Por los momentos ya sabemos que así ha sido de tajante, en donde no se invitó a ninguna delegación del régimen. No es reconocido. No es reconocido el régimen de Nicolás Maduro por parte de Iván Duque y por ende no se invitó ninguna delegación oficial. Sin embargo, sí habían representantes del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
exilio, como una manera de reconocer a este poder que de alguna manera ha estado durante estos últimos meses tratando de imponer la legalidad. Hablando un poco de lo que se ha venido generando, una comisión y un grupo de representantes de acá de Florida viajó a Colombia con el fin, pues, de participar en esta toma de posesión. De hecho, el gobernador de este estado, el gobernador Rick Scott, está dentro de esa delegación invitada para la toma de posesión. Así como el alcalde de Miami. Así es. Y tenemos a Fabio Andrade, quien es un representante muy querido dentro de la comunidad colombiana, amigo de esta casa. Y nos gustaría conocer un poco desde su punto de vista, dentro del análisis como colombiano en el exterior, la evaluación de las palabras del presidente Iván Duque el día de hoy. Fabio, te escuchamos. Estamos José Pernalete y Jackson López acá en el estudio. Fabio, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, mucho gusto. ¿Cómo estás, Fabio? José. Bueno, hablábamos un poco muy de bien, que tú eres parte de esa representación de colombianos que están acá en Florida y que tuvieron la oportunidad de asistir a la toma de posesión. Coméntanos un poco tus impresiones sobre el discurso del día de hoy del presidente Duque. Mira, sí, muchas gracias. Estoy aquí en Bogotá, en el restaurante Andrés D.C., celebrando con toda la delegación que vinimos desde el sur de la Florida. Y un evento muy, muy simbólico, muy importante. Claro que las inclemencias del clima afectó mucho, mucha lluvia, mucho viento, un ventarrón muy fuerte, pero las palabras muy claras, contundentes del presidente para ver en la nueva Colombia que inicia hoy, ¿no? Estamos muy motivados por este mensaje de integración y especialmente no de venganza o tratar de echar el país hacia atrás, sino hacia el futuro y irnos muy bien. Todos estamos muy contentos con esta oportunidad que tiene Colombia hoy día de prosperidad y de una luz en el camino para cambiar el rumbo que ha llevado Colombia. En ese proceso, como ustedes saben, han estado muchos dignatarios acá. Yo tuve la oportunidad de acompañar y organizar unas reuniones con el presidente Álvaro Uribe Vélez y con el próximo embajador en Washington, el señor Francisco Santos, con el congresista Carlos Curbelo, lo acompañaba el congresista Costello de Pensilvania, con el alcalde de Miami, Francis Suárez, y también con el gobernador Luis Kahn. Y han sido muy claros los mensajes de Colombia pidiendo ayuda en el tema de narcotráfico, el tema de ayudar al exilio venezolano, que podamos tener mucha ayuda al exilio venezolano, que está llegando, y también muy importante en hacer los lazos para continuar el plan contra el narcotráfico que está disparado en nuestro país. Y esto fue prácticamente lo que menciona el presidente Duque, y hay mucha motivación, impresionante, todas las delegaciones, José, y que llegaron de todo el mundo, muy importantes, que tuvieron chance en los últimos dos días y continúan algunas mañanas en reunión con el presidente, porque Colombia cambia de ritmo y a pesar del frío y la inclemencia hoy y el viento, como decíamos algunos de nosotros, este es el viento del cambio del presidente Duque, que va a ser para mucha tranquilidad y prosperidad. Y la guerra contra este comunismo castrochavista y de la izquierda que tiene muy penetrada en nuestro país. Fabio, conversaba hoy en la mañana con el alcalde de Miami, Francis Suárez, y adelantaba que había sido invitado para realizar una gira precisamente en algunas ciudades de Colombia. El alcalde tiene que retornar a Miami, sin embargo, queda la invitación abierta. Este llamado de atención y esta cercanía que existe no solamente por parte de la comunidad venezolana que se encuentra en Florida, no solamente de la comunidad colombiana, sino también de mandatarios locales, así como también regionales, porque también está el gobernador de este estado, Rick Scott. ¿Esto qué significa precisamente? ¿Esto significa ese vínculo tan cercano que existe entre ambas localidades, que a pesar de que existen millas de distancia, pareciera que entonces la proximidad es bastante cercana? Sí, mira,
fueron excelentes las reuniones y tres temas importantes de las mesas que se discutieron, como lo dijo el alcalde Francis Suárez de Miami. Uno, el tema de lo que tenemos que todos trabajar por el tema del narcotráfico contundente de esas reuniones. Número dos, la prosperidad económica, desarrollar grupos económicos que visiten Colombia y que consideren nuevamente venir a invertir. Y tercero, la problemática de nuestro vecino de Venezuela. Y le invitaron no solo al alcalde Suárez, pero a los congresistas para que fueran a la frontera y vean directamente que la ayuda no es suficiente y que juntos todos los pueblos democráticos, Estados Unidos debe también liderar mayor presión, sí, para lograr un cambio a Venezuela, especialmente en el área, presionar más a los militares en Venezuela, que están muy quedados, están muy lentos. No necesariamente un golpe de Estado, pero simplemente identificar y buscar un cambio. Claro. Entonces, Fabio, sí, la visita es importante. Fabio, esperemos cuando regreses acá a Miami, por tenerte supuesto acá en estudio para hablar un poco de todo ese resumen de la visita que hayan tenido, sobre todo del accionar que va a tener también Estados Unidos en el engranaje con Colombia para luchar contra el narcotráfico y contra las dictaduras que se están gestando y que se han instaurado en diferentes países. Gracias por acompañarnos, Fabio. Gracias, gracias, muy amable por la invitación, un saludo. Pero mire, yo quiero dejarles a ustedes una luz en el camino para Venezuela. Rápidamente. Impresionante, quedé yo muy claro de que parte de la agenda de Colombia, de todos los problemas sociales, locales, económicos, políticos y de confrontación y de mafia, Venezuela está en una de esas prioridades. Los felicito y vamos a llegar a Venezuela y hablamos con mucho gusto, le acepto la invitación al canal. Amén. Te esperamos. Amén. De vuelta entonces. Y te esperamos de vuelta. Muchísimas gracias, Fabio Andrade, representante de la comunidad colombiana en Florida. Tiempo a hacer pausa, ya venimos con más. Ya venimos. Les estamos presentando